Oebres, el doctor Oscar Iván Zuluaga, Daniel García y la impunidad de Juan Manuel Santos. Importante declaración del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Odebrecht, yo deploro lo que está ocurriendo con ese gran ciudadano Oscar Iván Zuluaga, quien tanto aprecio. Desde el Huila tengo que decir que Daniel García Arizabaleta empezó en su adolescencia a ayudarnos en la ciudad de Cali. Y cuánto siento que se haya llegado allá. Cuando empezó el escándalo de Odebrecht, que algunos funcionarios de la empresa le dijeron a las autoridades que le habían dicho a Daniel García que la campaña de Oscar Iván Zuluaga no se preocupara por lo que se le debía al publicista Duda Mendoza. Llamé al Senado de la República a Daniel García. En presencia del senador Macías le pregunté: ¿usted qué dice de esto de lo cual lo acusan? Y me dijo que era mentira. Le confróntelo. Nunca lo confrontó. ¡Qué preocupación! Uno tiene que confrontar la infamia y a tiempo. No importa, no importa quién sea el generador de la infamia. Me duele mucho lo que está ocurriendo. Ojalá el doctor Oscar Iván pueda superar esta dificultad. Pero lo que no se le puede olvidar al país es que cuando acusan a Oscar Iván que Odebrecht habría pagado en el extranjero un excedente al publicista, Juan Manuel Santos se eligió con la plata de Odebrecht. Que no vengan a ocultar la realidad. Ese fue un secreto a voces. Recorrieron el país después de que perdieron la primera vuelta regando dinero originado en Odebrecht. Inundaron la costa atlántica para aceitar la maquinaria electoral con ese dinero. Y eso sigue en la impunidad. Por favor, lo digo yo que he enfrentado todo. Lo digo que he enfrentado todo. Queridos compatriotas.